Los ciudadanos quieren vivir mejor, exigen gobernantes en los que puedan confiar. No quieren vándalos ni ladrones que quieran saquear y vender nuestro Estado. Y por eso es imprescindible que nos realicemos una prueba de control de confianza que incluye la prueba de polígrafo. Por eso reto a Alejandro Moreno que nos realicemos juntos esta prueba y para que no ponga excusas, que no ponga excusas, yo se la pago. Vendo dos vacas y se las pago. Que va a ganar la gubernatura y dice a él, es con él, con Laida no, con los demás no, con Alejandro Moreno, dijo hoy en su conferencia de prensa Jorge Rosiñol, y le voy a dar lujo de detalle de todo lo que comentó precisamente cuando se le cuestionó sobre este, el tema del debate, que dice que él está listo, nada más que la autoridad dé los detalles, y también cuando los reporteros le recriminaron y le preguntaron qué opinaba de la actitud de su... Por cierto, hoy desmintió que sea su vocera esta muchacha de apellido Gastelum. Dice que no es su vocera, pero se enojó. Ahí sí le salió lo rojo al candidato cuando lo empezaron a cuestionar sobre la postura de esta presunta colaboradora que se ha dedicado a cuestionar a todos los comunicadores que de alguna manera pues están dando seguimiento, cubriendo lo que dicen los ciudadanos o que no están de acuerdo con el punto de vista de su candidato. Y ya se volvió esto, pues obviamente, una especie de enfrentamiento con los representantes de los medios de comunicación. Eso sí lo enojó muchísimo, trató de enfocarse nada más a las cuestiones de sus segundas propuestas que hizo hoy con proyectos que están muy interesantes y que aquí le vamos a presentar. Esto fue lo que dijo Jorge Rosiñol, pero también, fíjese usted, hoy también, si no lo acusaron, otro candidato a la gubernatura dio a conocer que Jorge Rosiñol le fue a pedir que declinara. ¿Y qué le respondió César Lechuga, el candidato a la gubernatura por el partido MOSI? Escuche lo que le respondió. Yo aprovecho para entregarle aquí a mi presidente de los recorridos que hemos hecho. Por eso es de que algunos partidos ya me han dicho que decline yo en favor de ellos hoy en la mañana. Pasó uno de ellos, Jorge Ruiseñor, allí en el Hotel Holiday Inn, y le volví a decir, nos vemos en las urnas, no voy a declinar por nadie. Yo no estoy por el billete, yo estoy en un movimiento social y ahorita soy candidato gracias a ellos. No estoy por el billete, estoy por los ciudadanos, le dijo César Lechuga a Jorge Rosiñol, que le dijo no voy a declinar por ti y por nadie, también en la conferencia de prensa de Movimiento Ciudadano. Con esta y más información sobre la política, los problemas que hay en la ciudad, y también la cuestión policíaca, lo que pasó el fin de semana, que estuvo muy movida la información, además de un descuartizado en Ciudad del Carmen, información ya confirmada por el fiscal del estado. Le voy a dar esto y mucho más, así que quédese conmigo. Espero que tengan el mejor de los provechos, el mejor inicio de semana. Yo sé que muchos andan lamentando porque hoy pues volvieron a las clases, a retomar las desmañanadas, el tráfico, todo esto que nos complica la existencia a las horas pico, tempranito, y ya después a la hora de ir por los chamacos. Pero ármese usted de valor y de mucha paciencia, porque ya sabe, también muchos problemas con las vialidades, las calles. Así que a reiniciar y concluir el periodo de clases de estos chamacos, que ya sabe usted, nos dan muchos dolores de cabeza, pero hay que cumplir con la parte que nos corresponde. Bien, recordarle que usted se puede comunicar con nosotros, 81-618-34, el teléfono en el estudio. Vamos a empezar el noticiero con una entrevista. Tengo precisamente a uno de los candidatos que inició desde ayer su campaña. Está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque lo detuvieron. Los policías dicen que venía alcoholizado. Venía en una moto.
Y bueno, y ustedes saben parte de esta historia, pero para que él lo aclare, para que él nos diga qué fue lo que pasó, qué sucedió. La verdad de lo que pasó tengo aquí en el estudio, nada más y nada menos que a David Sarmiento Palí, el candidato a diputado por el segundo distrito por el Partido de la Revolución Democrática. Carlos, mi queridísimo amigo. Gracias por el espacio, un placer. ¿Cómo estás? Estar aquí en tu programa. Muy bien, pues ya arrancando formalmente las campañas. Ayer fue la apertura en colectivo con los demás candidatos a diputados de los 7 distritos del municipio de Campeche y que pues bueno, ya ahí pasando también la vuelta a la página de lo que lamentablemente me sucede la anterior semana con este tema de los policías estatales preventivos, que ya en diversas ocasiones pues ya he dado mi postura y mi posicionamiento al respecto y pues bueno, yo como ciudadano, independientemente del color que represento, independientemente de ser o no candidato, pues también sé reconocer los errores, lo que sí hice mal y en este caso lo que meritaba una multa de tránsito, simplemente, ¿no? Una multa de tránsito se convirtió en todo un otro, se salió de contexto, ¿no? Al ser un tema sumamente politizado y que, pues bueno, a mí me sorprende mucho. De hecho, cuando a mí me dicen que había salido el fiscal a dar alguna declaración, pues yo dije, salió el fiscal, a lo mejor habrán agarrado a otro gran capo de la mafia, pero pues no, salió a dar una declaración todavía muy absurda, quiero decir, sobre el tema, ¿no? Porque él dice que, bueno, con la versión de la secretaría fue que yo presentaba estado de ebriedad, pero la fiscalía, que no sé por qué ahí tuvo que meterse ahí y tener injerencia en el tema, porque a lo mejor, sobre todo porque si yo voy a presentar una denuncia, pues también hay una cuestión de que es algo confidencial, ¿no? O sea, es algo que de manera personal yo acudo de manera voluntaria a la fiscalía y que pues él no tenía que dar ninguna declaración al respecto, pero que además dice el fiscal, que es ahí lo preocupante, que para poder determinar en qué estado de ebriedad o inclusive si una persona ha abusado de sustancias, otro tipo de sustancias, pues que ya no se necesitan exámenes toxicológicos, que simplemente con exámenes clínicos. Es decir, que si no puedes hacer el 4, pues estás borracho. Estás borracho. Y si traes los ojos rojos, pues hay algo más, ¿no? Entonces, ahí lo importante, lo que yo he denunciado, porque también nos ha pasado a muchos ciudadanos, me pasó a mí, yo admito que sí venía en sentido contrario, que venía sin placas, pero lo que nos ha pasado a los muchos ciudadanos es el abuso, y ahí es lo preocupante, ¿no? El abuso de autoridad, que ahí de repente abusen de la fuerza, y que no es una cosa que no nada más yo diga, ¿no? Y que pues es una cosa que está documentado y que inclusive hay altos índices de denuncias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que inclusive también este es un tema ya de preocupación nacional porque diversos medios nacionales han documentado que Campeche es uno de los estados que mayor sufre, que mayor índices de tortura tiene por parte de la policía, ¿no? Este caso yo no lo quiero seguir politizando, es un tema que ahí yo lo quiero dejar y que simplemente para cerrar este tema, Carlos, yo le digo a la sociedad, porque hubieron comentarios positivos y respaldándome, sobre todo de muchas personas que me han comentado sus propias experiencias, ¿no? Claro. Que han sido muchísimas, que fueron las que se solidarizaron. Y las personas que han dado opiniones adversas, que han dado opiniones negativas, simplemente, Carlos, como joven, como ciudadano, no como político, no como candidato, como joven pedirles el beneficio de la duda, pedirles también, no que se solidaricen, sino que simplemente reflexionemos sobre si esto está pasando o no está pasando en Campeche, porque en lo personal y con los otros casos que nos han platicado, es un tema que se hace presente todos los días, ¿no? Yo, nada más para que quede muy claro, ¿sí habías tomado ese día? Yo no. ¿Tenías aliento alcohólico? Porque, no, por un lado, creo que en la Secretaría de Seguridad Pública dicen, sí, el señor tenía aliento alcohólico. Tú te vas a la Procuraduría a poner una demanda, una denuncia, y ahí no te hacen ningún examen. No me hacen. Pero la Procuraduría dice, sí, el señor estaba ebrio. Claro, lo que pasó es que el tema, Carlos, se salió de contexto. El tema, al ser un tema que se politizó, pues yo llego a la Secretaría, no se me hace ningún examen por el médico legista, tampoco se me hace toda esta cuestión del protocolo que yo debía haber pasado para que, pues bueno, si no era una multa de tránsito y si iba a ser algo más, pues que se hubiese hecho los procedimientos correspondientes, ¿no? En este caso, quiero decir que la infracción que ellos me levantaron, donde es una infracción de tránsito donde dice que yo venía en estado de ebriedad, cosa que es mentira, porque además esta infracción de tránsito, Carlos, quiero decir
que mi firma la falsificaron. O sea, a mí me dicen, toma tu infracción, y me la tiran, y ya cuando veo, digo, pues, ¿a qué hora firmé? ¿No? Entonces, te pueden poner lo que quieran. Fíjate que hay un caso que me platicó ayer un amigo, donde a él lo detienen en su moto, precisamente yo venía en una cuatrimoto, a él lo detienen en su moto, y que bueno, los policías ahí lo detienen de manera arbitraria, pero que luego cuando el ciudadano empieza a decir, oye, ¿por qué me detienes? ¿Bajo qué causas, no? Pues luego los policías ahí empiezan a argumentar, se resiste, ¿no? Claro. Se está resistiendo, cosa... Al arresto, a la revisión que, y cosa todo que no es así, ¿no? Pero finalmente este es un tema que ha sido también una... Va a ser una bandera para mí, para que yo defienda hoy, mañana y siempre el de que a los campechanos se nos respeten nuestros derechos humanos, claro, se nos trate de una forma igualitaria, no solo por la policía, por el gobierno, y que podamos vivir como sociedad en una sana... interacción, ¿no? En paz y armonía, como debemos estar viviendo siempre los campechanos. Okay. Pero tú sí habías, te habías echado tus chelas. No me había echado mi chela. ¿No habías tomado? No había tomado. ¿Pero si aceptas que venías en una moto? Venía en una cuatrimoto. Sin placas. Sin placas. Obviamente sin documentos y en sentido contrario. Eso sí lo acepta David Palín. Esos son los errores que he cometido y que además yo nunca lo he dicho. Yo nunca he dicho que no los cometí. Al contrario, yo siempre... Dije, ahí es una cuestión que en la que como ciudadano sí fallé, pero que bueno, al grado de ser satanizado y estigmatizado como fui, es una cuestión muy absurda que a lo mejor si no viviéramos en tiempos como los estamos viviendo, que son tiempos de campaña y tiempos políticos, pues nada más hubiese pagado mi infracción y... Y no hubiese pasado a más, ¿no? Claro. Exacto. Ahora tus adversarios ya lo agarraron como bandera, ¿no? Pues bueno, eso habla, Carlos, de que, bueno, yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, yo he venido participando en política, y no solo en política, Carlos, yo he representado a mi estado, y quiero decir que yo me siento muy orgulloso en temas como la oratoria o el debate, pues yo he participado, también he representado a mi país en certámenes nacionales de este tipo de disciplinas, y que he venido haciendo una serie de cosas en las cuales también la ciudadanía también me ha mostrado su apoyo, y si ellos lo están agarrando, pues... Bueno, eso habla de que carecen de propuestas propias y que se van a dedicar simplemente a denostar y a desprestigiar, pero como siempre lo he dicho, ¿no? Ahí dice un proverbio, que yo seré como el sándalo que perfuma hasta el hacha que lo hiere, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a la propuesta. Tengo 25 años, soy candidato a diputado por el segundo distrito, vengo de una familia del esfuerzo, Carlos, no tengo... el dinero para salir a derrocharlo en campaña, y si aún así lo tuviera, yo no lo haría porque la ciudadanía se merece propuestas. El segundo distrito, Carlos, vive un grado de marginación, vive un grado de tantas problemáticas que se están viviendo. Esto es algo que a lo mejor, y tú ya también lo has expresado, sí, claro, en tu programa, ¿no? Colonias como Diana Laura, Morelos, Minas, que cada dos días tienen agua. Sí. Eso va en contra, inclusive, Carlos, de nuestros derechos humanos. Por supuesto. Como seres humanos tenemos, por nuestro derecho este universal, tenemos el derecho a tener acceso al líquido vital, y aquí claro, se les condiciona. Aquí estamos hablando de que lo que sucede en este segundo distrito yo lo puedo comparar como sucede en países pobres, hasta como en África, ¿no? Son las mismas condiciones de marginación las que vivimos y de pobreza, claro, en este segundo distrito. Muy bien, pero además cuestiones no solamente de... Que todavía los, por ejemplo, en la Diana Laura, en la Colosio, está el problema con los títulos de propiedad y que una persona cercana a la líder de un partido, del PRI, pues le anda queriendo cobrar por los terrenos a la gente. Son problemas muy delicados que datan de hace mucho tiempo, ¿no? Y que además, pues bueno, ya no existe confianza, hay mucha desconfianza porque este compañero José Manuel Manrique no regresó a su distrito. Eso es una realidad, y que... Recorres el distrito, te vas a Morelos, te vas a Fidel, te vas a Diana Laura, te vas a Ernesto Zedillo, y que la gente te dice que Manrique nada más llegó a pedir el voto y que nunca regresó a atender sus demandas. No, hay grandes demandas en servicios públicos, hay grandes demandas en materia también de gestión, y ahí tenemos una serie de propuestas legislativas. Vamos a fomentar que el acceso al agua sea un derecho para estos compañeros y estos amigos y estos vecinos del segundo distrito, ¿no? Que sea un derecho, hay que legislar para que el gobierno en sus tres niveles, el municipal, el estatal y el federal, se comprometa a que los ciudadanos y que los amigos del segundo distrito todos van a tener acceso al agua, porque esto no está sucediendo y eso habla de que hay un alto grado de discriminación en este distrito. Claro, óyeme, David,
¿A qué te dedicas actualmente, además de esto de la política? Bueno, ahí yo trabajo en el Instituto Campechano, en el área de investigación histórica y social. Uh-huh. Ahí lo he compaginado también. Algunas veces también he estado incursionando en el tema de periodismo, ahí con algunos amigos. Ahí he tenido oportunidad de escribir en algunos periódicos, de ahí vamos, ¿no? Pero definitivamente en el tema en el que mayor compromiso he generado es en el tema este de la política, ¿no, Carlos? Te voy a decir por qué, y esta es una gran oportunidad la que se me presenta, la de ser candidato a los 25 años, que soy el candidato más joven que tiene el PRD. Uh-huh. A nivel estatal soy el candidato más joven y que, pues bueno, tengo que involucrarme en estos temas porque la sociedad campechana está viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Si nosotros no nos involucramos en los asuntos de interés público, si nosotros no nos interesamos por la política, pues vamos a seguir igual o peor. Como joven siempre he dicho que tengo una responsabilidad con mi estado, con mi país, y que tengo una gran responsabilidad con este momento que me tocó vivir. Uh-huh. Y que tengo que hacerle frente para que cuando... Hay una frase que me gusta mucho, que dice que... Dice, yo no podré ver a mis hijos y decirles que fui derrotado, pero mucho menos podré verlos a los ojos y decirles así, decirles que viven así porque no me atreví a luchar, ¿no? Claro. Pues ahí está, hacer el trabajo para que nuestros hijos vivan mejor, para que nuestra familia viva mejor, y hay que hacer el trabajo. Vendrán muchos, estamos en campaña, va a ser una campaña muy austera. Yo no he sido funcionario de administración pública, yo no he tenido ningún cargo dentro del cabildo, yo nunca he estado trabajando o tenido ningún cargo de representación popular, pero pues bueno, ahí hemos generado experiencia a través de otros espacios en los que sí hemos incursionado y que, bueno, yo siempre he dicho en mis recorridos, Carlos, he dicho que si la gente nos dice a los jóvenes que no tenemos experiencia, pues que tenemos que pedir el beneficio de la duda a los ciudadanos, y siempre he dicho también, Carlos, que si se trata de experiencia como la tienen muchos otros políticos, experiencia en robar, en mentir, en defraudar, esa experiencia no la queremos y tampoco la necesitamos los jóvenes. Nosotros estamos generando otro tipo de experiencia para que podamos regresar al distrito. Yo quiero regresar al distrito, Carlos. Yo voy a regresar al distrito si soy electo. Y una de las propuestas que tengo es tener una casa de atención permanente y de gestión ciudadana permanente en el distrito para que no, luego no digan que no me encuentran, ¿no? Uh-huh. Que me van a buscar al palacio, que me van a buscar al Congreso, que me van a ver a la sesión y que luego me escondo, salgo casi huyendo. No, ahí tendremos una casa de atención permanente, una casa de gestión permanente para que los amigos y las amigas del segundo distrito sepan que su diputado ahí está presente atendiendo los temas que se vayan a presentar. Entonces, nada de dinero. No. Nada de promesas. Va a ser una campaña, Carlos, finalmente te digo que va a ser una campaña de guarache y saliva. Casa por casa. Guarache y saliva, está bueno eso. Casa por casa, conciencia por conciencia. No va a haber un derroche de recursos, la gente ya está harta, la gente ya está consciente de lo que le ha pasado. Y otra cosa, Carlos, como joven, quiero mirar a los amigos, a los ciudadanos siempre a los ojos y no voy a prometer lo que no pueda cumplir. A los 25 años no quiero reproducir esa política que tanto mal nos ha hecho a Campeche. Vamos a proponer, no a prometer, vamos a proponer cosas que sí se puedan cumplir. Claro. Y que beneficien a los ciudadanos. Exacto, y decirle hasta dónde son los alcances de un diputado a los ciudadanos para que no se generen otra expectativa que luego no se va a cumplir. Así es. Como la cuestión de que yo voy a pavimentar, resolver los problemas de tu calle, eso ya le compete a otra autoridad, y en eso sí tienen que ser ustedes muy puntuales. Claro. Mucha gente, también tus adversarios, critican el que hayas estado en un partido, te hayas ido a otro. ¿Qué les dices a los ciudadanos de esto? Claro, bueno, yo... fui presidente de una sociedad de alumnos en la Escuela Ermilo Sandoval Campos. Desde ahí encontré que mi vocación y mi ideología es de izquierda, es de lucha social, es de propuesta, pero que también he ido construyendo una ideología que se acerca más a una izquierda progresista. Yo no creo en la izquierda beligerante, radical, que vocifera, que es mucho grito y poca propuesta, ¿no? En este caso yo incursiono primero en Convergencia, que es el partido que yo me acerco como simpatizante. Ahí estuve y me di cuenta que las cosas no eran tan fáciles, ¿no? Que a los jóvenes, cuando tenemos, o cuando los jóvenes tienen talento y tienen capacidad, se les hace a un lado, se les empieza a contener para que no puedan seguir creciendo, ¿no? Pero afortunadamente en el PRD es muestra de que tengo esta oportunidad. Se me ha dado la confianza, he sido dirigente juvenil estatal del PRD, he sido vocero del PRD, ahora soy candidato a diputado, y que indudablemente, Carlos, quiero decirlo, no solo en política, como joven, como ser humano y como persona he cometido muchos errores. Como todos, como ¿no? todos. Claro.
pero que ha sido estas experiencias las que me han ayudado a madurar, ¿no? Y que ahora tengo una ideología firme, concreta, bien establecida, y el único partido, eso lo quiero dejar claro, estuve simpatizando en Convergencia, pero el único partido del que he estado afiliado desde el 2011 es el Partido de la Revolución Democrática. Siempre he estado en la izquierda, porque ahí hay unos que dicen que ahí simpatizaba con el PRI. Quiero decir que tengo muchos, muchos amigos en todos los partidos, que tengo muchos amigos en el PRI, y que, bueno, pues gran parte de estos amigos han sido gente que han ocupado importantes espacios, sí, pero es gente que su visión de Estado y su madurez les han dado a reflexionar que la juventud necesita apoyo independientemente del color que represente, ¿no? Esa gente es la que me ha apoyado y que, bueno, yo no simpatizo con el PRI, yo no simpatizo no tanto con sus documentos básicos, porque en esencia todos los partidos tienen algo bueno, sí, claro. Pero son sus prácticas, ¿no? Son las que los vienen perjudicando. Exactamente. ¿No? Que se convierte luego en demagogia y en doble moral. Sí, hombre. Y los líderes, que al final de cuentas, como tú le acabas de decir, limitan a los jóvenes que vienen con muchas ganas, con intenciones de hacer cambios para bien de todos. Y no, o sea, nada se puede mover en el sistema de los partidos, y tú lo sabes muy bien. Pero bueno, agradecerte por venir a La Barra y desearte éxito. ¿Dónde vas a estar hoy en la tarde? Bueno, hoy a las 6 de la tarde voy a estar en Morelos 1, a 2 cuadras de la tortillería El Jolocho. Ahí tengo mi casa de campaña, es en la calle Concordia. A las 6 de la tarde estaremos cortando el listón inaugural, y de ahí en adelante, como te dije, de Huarache y Saliva, casa por casa, conciencia por conciencia, caminando, ahí entregando el tríptico, que es lo único que para lo que nosotros ahí tenemos, ¿no? Claro. Va a ser una campaña ahí muy austera, pero de mucha propuesta. Y te agradezco, Carlos, finalmente, porque en estos tiempos, ¿no?, es muy difícil, sí, que se abran los espacios. Y tú has demostrado, Carlos, que eres un tipo sumamente plural y que no hay otro interés de por medio más el que, y el único y el más importante, que la ciudadanía tenga las cartas sobre la mesa, claro, y que tome su mejor decisión. Tome la mejor decisión. Exacto. Muchas gracias, gracias, queridísimo, hermano. Brother. Cuídate mucho y éxito. Muchísimas y otra gracias. Otra cosa más que dijiste, es muy interesante lo que dijiste, reconocer los errores y aprender de ellos. Eso es lo fundamental. Así crecemos los seres humanos. Sí, todos cometemos errores. Tenemos que aprender de ellos, porque si no vamos a volver a tropezar con la misma piedra, a lo mejor con una roca más grande. Mucha suerte, David. Muchas gracias, Carlos. Ahí está. Saludos. David Sarmiento Palí, aquí en el estudio, hablando de este tema y también de su campaña que ya arrancó. Vámonos hasta el Centro Estatal de Emergencias de Campeche. Ya tengo en la línea telefónica a Hugo Villa Obregón, el director. Buenas tardes, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Disculpa por hacerte esperar en la línea, Hugo. Danos el pronóstico del tiempo para el día de hoy, lo que resta, bueno, el inicio de esta semana. Claro que sí, con todo gusto. Pues comentarles que seguimos sin cambios significativos en el tiempo en nuestro estado. Seguimos con esa afluencia de aire del Caribe y esa zona de estabilidad que pues nos está dejando cielos mayormente despejados a lo largo del día, y con eso pues obviamente una mayor entrada de radiación solar que nos eleva las temperaturas de manera considerable en nuestra entidad. Comentarles que el día de ayer, por ejemplo, tuvimos hasta 41 grados en el municipio de Escárcega como temperatura máxima. En la ciudad capital estuvimos cerca de los 40 grados también, arriba de los 39, y en la parte de Carmen también estuvimos alrededor de los 36, 37 grados en el municipio, así es que temperaturas pues muy calurosas prácticamente en toda la entidad, también puntos del interior de manera similar. Así seguirán lo que resta de este lunes, el martes, el miércoles, posiblemente el jueves, gran parte de esta semana vamos a estar con condiciones muy similares de temperaturas muy elevadas en horas del mediodía. Baja posibilidad de lluvia, si se llegan a presentar algunas, pues serían muy, muy, muy escasas, muy, muy ocasionales, muy esporádicas. Otro factor que también hay que tomar en consideración es el viento que ha estado soplando del sureste con velocidades alrededor de los 30 kilómetros por hora y rachas que superan los 40 o 50 kilómetros por hora en cierto momento, sobre todo en horas de la mañana también. No es de alta peligrosidad, pero pues sí, hay que tomarlo en consideración el efecto del viento. Así vamos a estar en las condiciones del tiempo, ya saben, ambiente caluroso, un poco de viento y baja posibilidad de lluvias. Hay que seguir tomando precauciones y hay que estar muy atentos a cómo está evolucionando esta temporada de seca. Muy bien, pues bueno, pues ahí está el pronóstico. A mediados de semana te estaremos buscando, Hugo. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ahí está, para que usted se prepare, va a haber buen tiempo, mucho calor, tome todas las medidas preventivas, bloqueador,
Ya todos ya están en la escuela, también para los niños aplica esto del bloqueador. Ya sabe, cuando hacen educación física y no hay pues una zona techada para que puedan realizar sus actividades, se exponen al sol y hay que también protegerlos de los rayos solares que van a estar intensos durante toda la semana. Ya sabe, con temperaturas que van a oscilar entre los 38 y 40 grados, de acuerdo a lo que nos está reportando Hugo Villa. Usados con esto, hay que cuidarnos, cuidar la salud. Estoy recibiendo muchos mensajes respecto a esta situación de David Palí, pero vamos a avanzar un poquito con la información y luego entro a las redes sociales para que usted sepa qué es lo que nos está llegando. Vámonos con la conferencia de hoy en la mañana del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno del estado, Jorge Rosiñol Abreu. Hoy estuvo acompañado también del candidato a la alcaldía de Campeche por el Partido Acción Nacional, Alejandro Brown Gantús, y también por el candidato a diputado federal por el primer distrito, Juan Carlos Lavalle, entre otros militantes, ya sabe usted, de ahí de la dirigencia del partido y también candidatos. Y bueno, ¿de qué habló don Jorge Rosiñol el día de hoy? El día de hoy presentó su segundo paquete de propuestas y proyectos en caso de llegar a la gubernatura. Esto es lo que está proponiendo Jorge Rosiñol. Infraestructura y buenos servicios públicos de calidad, y me permito entrar en materia. Como ustedes saben, las vías de comunicación son de vital importancia, entre otras cosas, para compartir nuestros productos y recibir turismo, por lo que deben ser cada vez más modernas y más seguras para que realmente beneficien a los ciudadanos. Por lo que una de las primeras acciones que realizaremos llegando al Palacio de Gobierno será la eliminación del peaje Carmen-Zacatal, puesto que la ley contempla que en caso de que el gobierno no pueda brindar una opción de peaje gratuito paralelo a la de cuota, es obligación del gobierno retirar el pago de la vía de comunicación. Por eso los habitantes del municipio del Carmen quedarán exentos de pago. Y aquí hago un anuncio también a todos ustedes y les comunico que la exención del peaje del puente de la unidad será gratuito para todos los campechanos. De una vez por todas, desde hace 15 años, el Partido Acción Nacional, cuando yo fui diputado junto con mis compañeros diputados, estuvimos haciendo esta petición. Estuvimos haciendo que se mejore y que se amplíe a más casetas para que sea más rápido. Y hoy, con pena, vemos que 15 años en nuestro estado y no ha pasado nada. Entonces será gratuito para todos los campechanos. ¿Qué es lo que hacemos? Complementaremos la modernización de la infraestructura del estado, carreteras, puentes, puertos, que son la plataforma de lanzamiento de lo que podemos producir y lo que podemos compartir con el país y con el mundo. Bueno, Jorge Rosiñol propuso la creación de dos parques industriales, también un corredor turístico, Palenque Calakmul, SNAC Campeche. También otro corredor, bueno, una carretera de cuatro carriles, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Champotón, Campeche. Conexión express entre Campeche, Ceiba Playa, Ciudad del Carmen. Entre otros puntos que abordó el día de hoy en su conferencia de prensa, ya escuchó usted, la eliminación del peaje en el puente Zacatal para los carmelitas y exención total en el cobro en el puente de la unidad para todos los campechanos. Él considera que esto no se debe cobrar y si llega a ser gobernador, esto lo va a poner en marcha según lo que hoy propuso. También está proponiendo garantizar el 100% de los servicios de infraestructura en agua potable, electrificación y vivienda. También contempla un fondo estatal de pavimentación. Y en cuanto al transporte urbano, que tanto dolor de cabeza nos genera a todos los campechanos de los 11 campeches, dijo lo siguiente. Transporte urbano, garantizar mediante el presupuesto estatal y federal que contemos con un sistema integral de transporte urbano moderno para la movilidad de todos los campechanos. Y aquí quiero hacer un comentario, que no es posible que las concesiones,
las tengan amarradas, atadas a un partido político y que no les permitan ser libres, que no les permitan usar cualquier propaganda de otro instituto político. Es el colmo que hoy, todavía en Campeche, que se dice que somos un Estado democrático y que el gobierno no interviene en las campañas electorales, estén amarrados, condicionadas a quitarle las concesiones a los usuarios del transporte urbano, tanto autobuses como taxis. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esta propuesta? Sin lugar a dudas está interesante, ¿verdad? Porque el candidato se fija en la cuestión o en lo que tiene que ver con lo político, con la propaganda de los candidatos, pero no se fija en o no aborda el punto medular que nos interesa a todos, el desorden, el solapar tanto exceso de los transportistas, los accidentes, las muertes. Eso no le interesa. A él le interesa que ahorita le den chance de poner su propaganda a él también. Eso es lo que más le interesa, y el que los concesionarios pues también puedan jalar para su partido y su candidatura. De ahí, para el real, no le importa nada más en cuanto al transporte, por eso lo aborda de esta manera. También habló de las propuestas que va a hacer en cuanto a la energía. Él está proponiendo la energía solar y la eólica mediante dos empresas que, cuando Felipe Calderón fue presidente, pues estableció convenios que se van a realizar hasta el 2020, según lo que él comenta. Habló también de la vivienda y al final es donde puso el dedo en la llaga. Jorge Rosiñol se fue hasta la cocina cuando dijo que los campechanos quieren esto. Escuche usted. Los ciudadanos quieren vivir mejor, exigen gobernantes en los que puedan confiar. No quieren vándalos ni ladrones que quieran saquear y vender nuestro Estado. Y por eso es imprescindible que nos realicemos una prueba de control de confianza que incluye la prueba de polígrafo. Por eso, reto a Alejandro Moreno que nos realicemos juntos esta prueba. Y para que no ponga excusas, que no ponga excusas, yo se la pago. ¡Bravo! Vendo dos vacas y se las pago. ¡Bravo! El cargo de gobernador es un puesto donde nosotros somos los empleados del pueblo, donde nosotros somos los servidores del pueblo y los ciudadanos son nuestros patrones. Lo tengo muy claro. Y por eso tienen que elegir al mejor, el más preparado y al más confiable. No al que regale más dinero envuelto en playeritas y en camisetitas. Eso no lo quiere el pueblo de Campeche. Te digo, Alejandro Moreno, a que aceptes ese reto para que los ciudadanos contraten al bueno y no al malo. Muchas gracias. Pues ahí está el reto de Jorge Rosiñol al candidato del PRI. Dijo que solamente Alejandro Moreno, porque él anda diciendo que le va a ganar. Esto dijo ya en la sección de preguntas y respuestas. El que nada debe, nada teme que la ciudadanía se entere quién es Jorge Rosiñol y con quién acepta gobernar, con quién acepta ser gobernado. Y yo, por estar tranquilo, porque creo que los ciudadanos merecen tener más información de los candidatos a gobernador. ¿Qué? Todas las que implique esta prueba de polígrafo. ¿Cómo cuál? Todas. La que yo me someto a esta. Si se la hacen a los policías, se la hacen a los secretarios de gobierno, cuanto más a quien va a dirigir el Estado de Campeche. ¿Por qué personaliza nada más el reto, nada más Alejandro Moreno y no todos los demás? Porque es el candidato oficial. ¿Por qué es el candidato que está apoyando el gobierno del Estado, el gobierno federal? Porque, pues, dice que va a ganar. Bueno, pues, aquí a quien dice que va a ganar, pues hay que ver si es cierto. Hay que decirle a la ciudadanía. No tiene caso con ella. Yo la respeto a ella y coincido en su estilo.
pues es una persona que quiere ayudar a Campeche. Creo que coincidimos en ello. Bueno, también le preguntaron sobre el debate y dijo que está listo, que le parece bien que el Instituto Electoral del Estado lo organice y les avise para que esté listo y se pueda presentar. Le preguntaron también sobre la que dijo no es su vocera, Marisela Gastelu, que ha tenido varios enfrentamientos con comunicadores campechanos, y dijo que no coincide con ella y que ese tema no era el del día, que lo importante eran sus propuestas. Dijo, no es mi vocera, así que los reporteros no se gasten ni se cansen ahí con gente que no tiene nada que hacer en las campañas de don Jorge Rosiñol. Y ojalá y presente a su vocero para que se pueda entablar con él la solicitud de información que se requiere para la cobertura de sus eventos. Bueno, hasta allá con el candidato del PAN, el candidato del PRI, Alejandro Moreno, respondió el día de hoy a este reto y regresando del corte le voy a decir qué fue lo que dijo al respecto.